La construcción y puesta en marcha del anillo vial de Crespo resolvió la movilidad entre la zona norte hotelera y el centro histórico. Recuperó las playas de Crespo, creó una protección costera ante las fuerzas erosivas del mar y le dio a Cartagena un paseo marítimo de 14 hectáreas para la recreación y entretenimiento de los ciudadanos y turistas de la ciudad. Muy complacida me siento. En estos momentos ya contamos con un espacio especial para cada uno de nosotros que tenemos, digamos, la cultura de hacer deporte día a día. Esta mega obra se ha convertido en un atractivo turístico y social para todos. La ciudad ahora cuenta con un túnel de 1 kilómetro de longitud que recortará en un 40% los tiempos de recorrido entre la zona hotelera del norte y el centro de la ciudad. Más de 14 hectáreas nuevas de malecón, una zona de playa de 1.700 metros de longitud, 2 kilómetros de ciclorrutas, caminos peatonales, canchas múltiples, mobiliario urbano, parqueaderos y fáciles accesos para la comunidad. Además, con la protección costera, conformada por 7 espolones, un muro marginal, una barrera sumergida y un relleno hidráulico de más de 1 millón de metros cúbicos de arena, el barrio Crespo estará protegido de las fuerzas erosivas del mar, incluso bajo eventos climáticos extremos. Gracias a la construcción de una solución vial que es indispensable para el desarrollo y la competitividad de la ciudad, Cartagena cuenta con un espacio recreativo y una zona de playa con las más altas características y a la altura de las grandes ciudades costeras del mundo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.